reacciones sobre estos temas, ya que tras la declaración oficial del Consejo Nacional Electoral, la dirigencia del Partido Salvador de Honduras denunció que la elección de los diputados no se realizó de manera transparente, por lo que no se reflejó la voluntad del pueblo, dejando fuera una buena cantidad de aspirantes electos. A nivel de diputados, nosotros consideramos que el resultado no refleja lo que el pueblo hondureño eligió y eso lo respalda la institucionalidad. La misma consejera Rixi Moncada del Consejo Nacional Electoral puso denuncias de actas con inconsistencias en su cuenta de Twitter, y el Ministerio Público ha hecho, si mal no recuerdo, 3 capturas de personas que hoy están guardando prisión por delitos electorales. Eso es un gran avance, pero eso es un reflejo que el proceso de diputados no se llevó a cabo de manera completamente transparente. Según nuestras estimaciones, el Partido Libertad y Refundación debió haber sacado alrededor de 56 diputados, y nosotros como Partido Salvador de Honduras debimos haber sacado alrededor de 22 diputados. Entonces lo que necesitamos es que la institucionalidad continúe trabajando como lo ha hecho.